¿Qué pedo, transfans? ¿Cómo están? Les habla Mexico Lector trayéndoles un nuevo one-on-one. Vamos a ver de una vez por todas cuál de las dos versiones que existen de Optimus Prime de la película de Transformers One es la mejor de las dos que tenemos aquí en pantalla. Tratándose del estudio Series 112 y de el Mainline. De nuevo, tenemos figuras en Mainline. Por ahí anda también un Bumblebee. Pero ya con las imágenes reveladas del Studio Series, la verdad, el Bumblebee Mainline 0 me llama la atención. Y parece ser que no vamos a estar en ningún one-on-one y versus de nada de ese güey, porque el Studio Series parece ser la versión superior. De cualquier forma, vamos a ver de qué se trata este pedo. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos de versus one-on-one o lo que sea, te voy a explicar cómo funciona más o menos la dinámica. Es la tarjeta más honesta de toda la red, la tarjeta de Mexico Pita. Tenemos dos figuras en juego. Vamos a calificar en base a uno o dos puntos. Y vamos a revisar el modo alterno, paint apps, accesorios, la transformación, los gimmicks, la articulación, qué durabilidad tienen, la cabeza, el esculpido del torso, el esculpido de las piernas, el esculpido de los brazos, perdón, de la espalda. El precio, qué opinó el público en la encuesta que está corriendo todavía hasta ahora y el total. Vámonos recio con este pedo porque tenemos muchas cosas que cubrir. Vamos a empezar con modo alterno. El modo alterno del Studio Series me agrada porque está como que delgado de aquí y se ensancha en la parte de abajo como es lo que hemos visto de este güey. Sin embargo, hay mucho desorden aquí. Y las manos, güey. Las manos son. Este pedo es imperdonable, güey. Está sujeto de estas, como en estas pinches asas o algo así. Y la verdad, ese pedo arruina mal toda la figura. Además de que de las dos llantas que tiene aquí, como que diseñada, solamente tiene una y las de enfrente. No me agrada mucho este pedo. Además, se ve mucha ingeniería en la parte de enfrente. El Mainline tampoco vende piñas, güey. No creas que está totalmente poca madre el Mainline, pero creo que se las ingenia para verse un poco mejor. De nuevo, repite el pedo ese de que está angosto por enfrente y se ensancha en la parte de abajo. Pero los brazos, a pesar de que no están 100% ocultos, están manejados de una manera más elegante. Asimismo, las piernas. Me gusta que este pedo sube y se disimula por ahí el molde de las piernas. Y en esta ocasión sí tiene sus dos llantitas. Entonces, honestamente, el modo alterno que más me gusta es el. Vamos a hacernos un poco para atrás. Es el Mainline. Este va y se va a llevar sus dos puntotes. Y el Studio Series se va a llevar uno. Vámonos a la parte de accesorios. Aquí no hay vuelta de hoja. Tenemos tres accesorios por parte del Studio Series. Cinco si contamos estas pendejadas, porque se pueden quitar para que funjan como pistolas, pero forman parte del molde, entonces no los voy a contar. Pero el caso es que tenemos tres y tenemos dos consistentes en la Matrix, que si bien esta no es una parte que vayamos a como que evaluar, déjame ver si se puede enfocar. Pero me agrada un poquito más la Matrix del Mainline. Por alguna extraña razón se me hace que se ve mejor, ¿no? La parte del hacha. Me gusta el hacha del Studio Series. Que venga en plástico traslúcido. Solamente que no tiene tantos dedos moldeados como este. Me hubiera gustado que este hubiera sido en plástico traslúcido con los dedos. Pero pues este güey no lo tiene. Algo que le hice a este pedo es que le corté estas madres porque para que se viera un poco mejor. Y se me hace que se logra ese efecto, ¿no? Y viene con estos blasters en ese pinche plástico horrible que también vamos a hablar de ese pedo. Pero vámonos rápidamente a la parte de los accesorios y de paint apps. No es un secreto que este pedo está, a pesar de que tiene mucha pintura, está horrible su selección de colores y cero me agrada. Y si bien el Mainline, a pesar de que no es tan apegado a lo que parece ser que vamos a ver en pantalla, se ve mejor, güey. Entonces, en cuanto a Paint Apps, se lleva los dos puntos Mainline y se lleva un punto Studio Series. Ya que estamos aquí, se lleva un punto en la parte de accesorios Mainline, eso hay que admitirlo. Y los dos puntos van para Studio Series. Así que después de tres rounds, pues vamos empatados. Entonces vamos a transformar estos güeyes para continuar con el video.
Y pues ya los tenemos ahí totalmente transformados. Y ya saben, estoy grabando y están chinguejo de esos pinches perros que nunca se caen. Pero bueno, vamos a ver. Aquí tenemos las dos transformaciones y tenemos que evaluar las mismas. Honestamente, ninguno de los dos es un proceso agradable. Tiene cosas interesantes ambas. Pero estamos aquí evaluando la experiencia y este no se desintegra en tus manos como lo hace esta pendejada. Se le zafa both joints, se le zafa la parte de atrás. Es un pinche desmadre. Entonces, honestamente, la mejor transformación la tiene el Studio Series. Y es lógico porque pues por ahí se va el budget. Y la peor se la lleva el Mainline. Vámonos a la parte de gimmicks. Y aquí tenemos que ver primeramente el gimmick principal, el de la Matrix. Este güey lo tienes que poner así. Tiene por ahí como que unas ranuras dedicadas. Chingado, algo así. Y este güey también le puedes poner la Matrix, pero este creo que se pone de una forma diferente porque ese se tienes que poner algo así y ese como que la sostiene en la parte de arriba. Los dos tienen ese pedo. Digo, no está mal. Entonces por aquí no veo un ganador claro. En modo vehículo, este pedo se lo pones en la parte de enfrente y tiene como que unos cañones adicionales. Pero ya calificamos la parte de accesorios. Respecto a cómo se guarda la Matrix, esta tiene una cámara dedicada para hacer este pedo. Y el proceso es razonablemente agradable. Este güey también tiene una cámara, pero este sí es un desmadre. Mira, si aquí no tienes una herramienta o algo, voy a usar estas pinches pendejadas. Está medio complicado, pero digo, se puede hacer. El caso es que sacarla no es tan fácil como parece. Está la parte del hacha. El hacha viene y se pone en la parte de ahí. Esa parte se ve bastante bien porque se ve como que tiene la mano abierta y le está saliendo la energía de el hacha. Aquí también se ve bien ese pedo. Pero en lo que este güey es ligeramente superior es que puedes desprender estas pendejadas y ponerlos como blasters, que es algo que también puede hacer este güey. Pero no es compatible con los efectos Siege. Este pedo sí es compatible con los efectos Siege. Esto fue, como dicen los chingados gringos, este es un missed opportunity, güey. No les pasaba nada si le ponían el agujero de 3 milímetros, pero no lo hicieron. Por eso, en sí de razón, va a perder la parte de gimmick. Sé que estuvo cerrada, güey. No. Al final del día, aquí estamos viendo qué es lo que medio funciona mejor como figura de acción. Entonces, gimmicks la pierde el Studio Series y la gana Main Line. En cuanto a articulación, aquí no hay vuelta de hoja. Este güey es muy limitado siendo una figura Main Line. Si nos vamos al conteo de puntos de articulación, creo que tienen casi los mismos, solo que este güey sí tiene una articulación propia de pie y este tiene articulación de muñeca, pero es para encontrarse o algo así. No así este güey, que sí gira la muñeca. Tiene más propósito este pedo. Tiene cintura. Este tiene torso. Pero a nivel general está mejor articulado el Studio Series que el Mainline. Entonces aquí le vamos a dar los puntos a el Studio Series. No pierde el Mainline. Vamos a la parte de durabilidad. Este güey, creo que el único defecto feo que tiene es que se le puede caer la parte esta del cuajo, güey. Y pues está articulado el cuajo para que pueda
moverse hacia arriba. Y algo que es extraño es que en la parte de abajo también está el cuajo moleado, güey. Entonces, ¿cómo que tiene? Tiene doble cuajo, güey, por alguna extraña razón. Pero bueno, entonces, ese pedo sí es medio, puede ser, llegar a ser un poco molesto. Y si se pierde, te puede medio arruinar la experiencia. Pero este güey se deshace todo, güey. De hecho, transformándolo, es un hecho que se te va a salir este pedo, güey. Se te van a salir los brazos, güey, porque son simples ball joints y no hay mucha presión. Y es muy, muy susceptible de que se le pierdan partes vitales del mismo. Las manos también se le zafan bastante sencillo. Entonces, la peor parte de la durabilidad la tiene el mainline. Entonces, punto negativo para mainline y punto positivo para el Studio Series. La parte del head sculpt, tengo que admitir que este güey sí se ve como sale en la película, además de que tiene un poquito de mejores paint apps. Y la del mainline no me agrada mucho, a pesar de que los colores no son los adecuados. Aquí estamos juzgando qué es lo que se ve mejor en comparación de, pues, de lo que se va a ver en pantalla. Digo, la película todavía no la hemos visto. En lo personal, a esta fecha todavía no la he visto. Creo que el que tiene mejor moldeado de cabeza es el Studio Series. O sea, aquí quedan sus dos puntos. Y mainline se queda con un punto. En cuanto a torso, no hay vuelta de hoja. Este pedo está de más. No trae esta parte la figura, perdón, el diseño de Optimus. Y no se ve la Matrix, que aquí sí se ve con ese plástico traducido que se ve bastante bien. Y le faltan las calaveras en la parte de arriba. Entonces, torso también lo pierde mainline. Y brazos. Están mucho más interesantes los brazos del Studio Series. Los dos tienen huecos, pero creo que es más notorio en la parte de el mainline. Si te fijas, hay mucho más detalle en el antebrazo. Y aquí sí, de nuevo, vamos a dar el punto Studio Series y uno a mainline. En cuanto a las piernas, a pesar de que me agrada mucho como tiene moldeados los pies, no, este pedo no me gusta para nada, güey. La madre esa que se usa para el soporte de los brazos se ve bastante mal. Y siento como que están al revés, güey. Siento que este pedo debería estar de este lado. Y si te fijas haciendo eso, hasta se ve un poco mejor. Pero no es así. No lo tiene ahí. Y por ende, el diseño de las piernas, ese sí va para mainline. Entonces se queda con dos puntos mainline. Y con un punto Studio Series. En la parte de la espalda, pues tiene más detalle de pintura este pedo. Pero tiene muchos huecos. Mucho waffle. Está ese pinche hueco en la parte de atrás del butt. Aquí este güey sí tiene hueco, pero es para el stand. Y a nivel general siento que se ve mucho mejor, inclusive la parte de atrás de los brazos, el Studio Series. Este detalle también como que laminado me agrada, no tanto así el main line. Entonces, la espalda se la lleva Studio Series y pierde main line de nuevo. Después tenemos precio. Aquí no hay vuelta de hoja, está más barato main line. Se queda con sus dos puntos. Y el Studio Series está ligeramente más caro a esta fecha. Además de que pues ya no está tan disponible que digamos, ¿no? Vamos a ver cómo va la encuesta. Literal, subí la encuesta y empecé a grabar el video. Entonces, a lo mejor mucha oportunidad de que pudieras votar. Pero pues así es esto. Tenemos que aprovechar el tiempo. Entonces, la comunidad dice que tenemos 22% mainline y 78% el Studio Series. Entonces se queda con dos puntos Studio Series y con un punto mainline.
Y como dicen los mamilos de los gringos, having said that, tenemos que hacer la verdad matemática de todo esto. Pero es obvio que este güey perdió, es buen contendiente, buen molde, pero su problema es que se destruye totalmente. Entonces, Studio Series tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23 puntotes. Nadie le va a quitar este lugar. 23 y Mainline tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 puntos. Son 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿sí? 19 puntos. Perdió Mainline, creo que esto no es una sorpresa, así es como quedó la tarjeta. Esto no creo que sea una sorpresa para nadie. La verdad, el presupuesto que se le imprimió al Studio Series obviamente iba a ser más que el Mainline. Y aunque este güey tiene sus momentos en donde se ve que puede superar al Studio Series, gran parte del presupuesto se va en el esculpido y diseño, que si este güey lo hubieran pintado como este, no tendría ninguna oportunidad en Mainline contra el Studio Series. Fuera de que se le ven estos pinches soportes para las piernas, que es lo único que en realidad no me agrada, es un muy buen molde y el detalle del cristal hace que se vea bastante chingón. Pues sí, entonces gana Studio Series, se queda en segundo lugar Mainline, un buen molde también, pero definitivamente es superior al Studio Series. Gracias por haber visto este versus. Sigue mucho más material en mi canal. Viene mucho, mucho review de Junkies. Mucho material pendiente de Legacy, que vamos a estar viendo próximamente. Sin más por el momento, te saludo tu compa Mexico Lector. Cambio y fuera.